Son las 7 y media de la mañana, no dormí nada porque la mesa estaba súper dura y yo también estaba medio con resfrío. Así que ahora, son las 7 y media, llega un grupo a cantar, un grupo del coro de la iglesia porque pronto habrá la misa. Así que la sala donde yo estaba durmiendo ahora está con varios cantores y vamos ahora a ver che canta. Día de viaje, de aventuras. No dormí nada, pero vamos, espero que la próxima noche voy a dormir en un colchón porque si no, vamos. Hasta la vista. Hoy parece domingo. La verdad, en la carretera no hay casi carros. Está súper tranquilo, como puede ver. Lo que es muy rico para viajar. Y aquí está enfrente de una casa donde hay escrito algo aquí. O sea que aquí, cuando una persona tiene 50 años, hace una fiesta también. ¿Ves que está todo escrito 50, 50, 50, 50? Ahí también está escrito 50. Aquí también está escrito respecto, respeto, mucho respeto. Te portaste muy bien. No parece que tienes 50 años. Tal vez parece que tiene 49 y medio o 49 y tres cuartos. Pero nunca parece que tienes 50. Y feliz cumpleaños. Súper tranquilo hoy. Pienso que hoy es una fiesta religiosa. No sé cómo se dice en italiano o en español, pero en alemán se llama Fronleichnam. Y por eso que había la misa a las 8 de la mañana. Y aquí estamos en Bad Ratgesburg. O sea, es una ciudadita termal donde hay varios hoteles también que muchas personas vienen a hacer curas termales, un agua termal. Y este es el último ciudadito antes de llegar a Eslovenia. O sea que estamos a la frontera aquí. Aquí hay muchas clínicas. Aquí hay un hotel. Esta es una clínica.
Aquí hay el pullman del equipo de fútbol del Cluj de Rumanía. Es un equipo de primera división, son muy buenos ellos. Están aquí. Ah, puede ser que están preparando la temporada. Muchas veces antes de empezar la temporada en final de agosto, los equipos preparan el campeonato al exterior. Por ejemplo, este equipo es de Rumanía, entonces se viene aquí como 10 días para hacer entrenamiento, para prepararse para la temporada. Y el año pasado yo estuve en Cluj de bicicleta, no sé si se acuerda, hay el vídeo, puede mirarlo. Pero es que aquí, justo enfrente del hotel, hay la cancha de fútbol, así que los jugadores salen del hotel y van por la cancha. Aquí está escrito que es una cancha de entrenamiento para clubes internacionales. Aquí hay todos los clubes que llegaron aquí, o sea, Copenhagen, Wigan, que es de Inglaterra, Dinamo Zagabria, Rostov, que es de Rusia, Urawa, hasta de Japón, este es un club de Japón, Kaffenberg es de Austria, Bursaspor es de Turquía, Schalke de Alemania, Glasgow Rangers de Escocia, Hapoel Ramat, pienso que es de Israel, Tavria Simferopol es de Ucrania, es de Austria-Viena, Celtic es de Escocia, München es de Alemania, Sturm Graz es de Graz, de aquí. O sea que hasta de Trinidad y Tobago hay. Ah, entonces allá, adentro de aquel lugar, hay donde los jugadores se entrenan también con máquinas, donde hacen deporte. Es que aquí hay para entrenarse. Hay toda la equipa. Para los jugadores. Hello. Hello. Cluj? Yes. Huh? Yeah. How many days you stay here? 12 till 26. Wow. You have some foreigners in your team? Yeah, we have a lot, yeah. Good? Yeah. Good. Enjoy the day. Thanks. Ahora vamos por el centro de esta ciudadita, que es muy bonita, porque yo ya estuve en otro viaje. Hello. Hello. You play for Cluj? Yes. Good. I wish you all the best. Thank you. Bye bye. Bye. Estuve aquí hace 20 años, en uno de mis primeros viajes de autostop, y no me acuerdo de verdad más nada. Me acuerdo que era una plaza, no sé si es esta. Aquella vez, en 2003, estuve aquí, era diciembre. Había un frío, estaba todo, llegué que era casi noche y busqué hospedaje en la iglesia católica que y me aceptaron y me dieron hasta un cuarto, una cama y estaba de verdad súper frío, había neblina, muy interesante. Ahora estamos al opuesto, hay mucho sol y mucho calor. ¿Ves cómo la ciudad antiguamente estaba toda protegida por esta muralla, este muro, como en Alba Iulia en Rumanía? Es típico de las ciudaditas medievales. Y ahí es donde se ponían los guardias para mirar si llegaban los enemigos, para controlar. La verdad no me parece ni de estar en Austria. Me parece estar en otro país. Y aquí es donde me hospedé aquella vez. Esta casa parroquial.
incredibile come nel tempo uno si olvida delle cose, perché già mi ricordavo di questo luogo, sì, perché arrivo qui a 23 anni, a 20 anni, 19 anni, però mi ricordavo un pochino differente il luogo. È incredibile come le cose cambiano con il tempo, cioè, come la mente e i ricordi sono differenti. Questo è il plan della città. Come vedi, ora siamo qui, nella piazza principale, che è questa. E è piccolita, cioè, il centro storico è piccolito. Dejamos la ciudad de Bad Radensburg y vamos para la frontera con Eslovenia. Estoy bastante excitado de entrar en un nuevo país de bicicleta. Allá está la frontera. Mi último minuto en Austria. Adiós, Austria. Fue una experiencia buena en Austria, de verdad. Me gustó como país. Y ahora esperan nuevas culturas, nuevas costumbres, nuevos hábitos, nuevas mentalidades. Estoy muy curioso de ver cómo es. Qué feo. Todo abandonado, no hay ni controles aquí. Porque estamos dentro de la Unión Europea, entonces no hay controles. Entré oficialmente en Eslovenia. Vamos a ver cómo es. Aquí está escrito que la frontera es el río. O sea, este río aquí es la frontera entre... Bueno, río. Esta cosa aquí es la frontera entre Eslovenia y Austria. Ahora estoy en Eslovenia. Eslovenia. No entiendo, la verdad, nada de lo que está escrito. Aquí estamos en el medio de la nada. Me acabo de dejar Austria, ya estoy en el medio de kilómetros de carretera así sin asfalto. Qué locura. Aquí estamos llegando en Murska Sobota. Es una ciudad. Tengo la impresión que en Austria estaba todo cerrado porque es día de fiesta. Y aquí todo está abierto. Hasta hay muchos jóvenes que van en la carretera. Creo que están yendo para la escuela, o sea que todo está abierto. Un día normal. ¿Ves que van a la escuela? Salen de la escuela. No entiendo qué es eso. Aquí estamos en el centro histórico. Estamos a 10 kilómetros de Bad Radensburg. Estamos completamente en otro mundo que totalmente diferente. Increíble. Parece que estoy de nuevo en Transnistria, que... muy parecido.
Y aquí estamos frente al estadio de fútbol de esta ciudad. El equipo se llama Mura. Ahora están haciendo trabajos. ¿Aló? Están haciendo trabajos ahora. O sea que... El equipo se llama Mura, como está escrito allá. La cosa más interesante es que hace un año y medio aquí jugó un partido internacional entre Mura y Tottenham de Inglaterra. Y Mura ganó contra el equipo de Mourinho, el Tottenham. Increíble. Oh. It's very hard. Ya no está el sol, se nubló el cielo y ahora estoy yéndome para un lugar. Espero de llegar para hoy, porque teóricamente tengo un anfitrión que me está esperando de Couchsurfing, pero no sé si voy a lograr llegar hoy. Ese es el problema. Y ahora estoy viajando por la naturaleza, lo que me gusta. Pero hay un poco de bajada, subida y bajadas que me están cansando. Qué mala suerte, empezó a llover. Ahora estoy bajo un techito aquí de un garage. Me falta solamente 20 kilómetros hasta la ciudadita donde tengo que ir. Empezó a llover ahora. Mientras tanto, aprovecho para mostrarle las placas de los carros aquí en Eslovenia. Así son las placas de los carros. Slo, Eslovenia. Esas son las estrellas de los varios países de Europa. MB en Murska, no, en Maribor, que es una ciudad también aquí cerca. Y eso es. Y las placas de Eslovenia tienen ese color verde, mientras las placas de Austria estaban con color rojo. Y más una vez, me toca protegerme de la lluvia. Pero a veces llueve un poquito, a veces no llueve, pero igual me lo pongo arriba porque quiero cada vez sacármelo y después sigo. Paré aquí en una granja. Porque acabo de sacarme esta porque no llovía y después de 20 segundos que me la saqué empezó a llover de nuevo, así que me reparé aquí abajo en este lugar. Estaba la familia aquí y ahora me van a ofrecer algo para tomar, un jugo de fruta. Muy amable. How long have you been riding for? Well, 45 days now. Where do you sleep? Churches. Yeah? Yeah. That's cool. Or sometimes also people homes. That's cool. You're glad. For the memory. Yeah, of course. Sparkle. Sparkle. Summer Spritzer! Okay. Huh? Just wine or with water? No, just wine. Some vino. Thank you very much. How do you say thank you in Slovenia? Vala. Vala? Yes. Vala? Vala. Vala. Yes. Okay. Wow, de verdad muy amable esa persona, esa familia. Me ofrecieron de todo. Bebida, café, vino, de todo.